Estoy hablando seriamente conmigo mismo, intentando contenerme, convenciéndome de que mi paciencia se fue. Lo malo es que perder las formas será lo siguiente, y a ver quién coño va a limpiar todo esto después. Qué fácil se me da llegar al límite, aunque lo difícil es volver en pie. Paseo mis yemas por la llama quemándome, arrepentido pensando en cómo arreglar lo próximo que toque. Poca cosa llama mi atención, eso no quita que vea claridad allí donde no hay sol. Estoy manteniendo el equilibrio, amenazando a la muerte por el simple hecho de seguir vivo. Fijo que se me nota al andar, me reflejo en cada portal al cruzar, bajo las sombras de los edificios que me amparan. No hay beneficio sin doblar la espalda, la suerte ya está hecha. La muerte es segura, la vida no. Training Day, Denzel Washington. Lo valioso tras el zócalo, si caigo al pozo no será un adiós. Estoy bailando con tus tímpanos, déjanos solos. Nadar en otras aguas yo quisiera, aunque cualquiera salta de esta pecera hacia afuera. No puedo ir con la pena a cuestas, pero cuentan que cuanto más vacía sea tu vida, más pesa. Qué fácil se me da. 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 Cierra la puerta del infierno que se escapa el gato. La música es el fuego que nos funde, aunque sea por un rato. Que por qué lo hago, esto me nace innato, porque nací así, en fin, dotado de olfato, de gusto, oído, vista y tacto, y quizá un sexto sentido adquirido en la jungla de asfalto. He aquí la versión de mi alegato, solo vine a vomitar para llenarle la boca al ingrato. Toda una vida intentando corregirme ya la mínima salto, con un tono de voz alto, voltaje en cero coma. Suelto la mierda muchas veces sin pensar quién se la coma. Y no me hace gracia, no, no estoy de broma. Soy un mueble isabelino carcomido de carcoma. En la alcoba donde vive lo inerte, le doy gracias al cielo por hacerme inteligente. Pero alguien tendrá que tirar de la cadena. Lanzo al aire una moneda a ver quién limpia este retrete. Si sale cara, vete. Si sale cruz, quédate. Que hasta la mierda hoy se la nombra presidente. No son modales, no, es cuestión de actitud. No pierdas detalles, si quieres piérdete tú. Aquí mi versión de los hechos, y si no nos vemos que sea por un apagón de luz. Qué fácil se me da. Ya no creo, ya no creo.